Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya estamos acá con nuestro compañero Pantera. Cuéntanos qué no tienes esta noche preparado en deportes. Es fin de semana, mi estimada Juliana, y como siempre, ya lo sabes, grandes eventos deportivos. Y es que el equipo de los Utah Jazz juegan hoy y mañana, amigos, acá en casa. Además, arranca el Mundial de Snowboard y Esquí. Esto en las montañas de Park City. Pero vamos a comenzar, amigos, con fútbol. Así es que bienvenidos. Así es, comenzamos con la CONCACAF, que anunció su respaldo a Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA cuando la entidad rectoral del fútbol mundial realice su conferencia en París el 5 de junio, previo a la Copa Mundial Femenina, misma que tendremos por Telemundo. Mientras en México se confirmó a Nico Castillo como refuerzo del América, el club azul crema, amigos, por fin oficializó el regreso del delantero chileno al fútbol mexicano, minutos después de que el representante del jugador colgara en su Instagram una foto del atacante firmando su nuevo contrato. Así que bueno, no fueron castillos en el aire, como dicen por ahí. Señores, señores, confirmado, Nicolás Castillo ya es jugador del América. Ahora pasamos al ámbito local, ya que en Park City, amigos, se terminará el Festival de Sundance, pero arrancará el Mundial de Fish Snowboard, amigos, estilo libre, en las montañas de Park City, donde, bueno, los mejores competidores de la especialidad mundial estarán compitiendo de hoy y hasta el 10 de febrero. Aunque, bueno, desde hoy comenzó este campeonato, será hasta mañana sábado cuando tengamos la ceremonia oficial de apertura, desde las 6 de la tarde, así que bueno, suerte a el atleta peruano Víctor Chávez, que se encuentra por acá participando. Ya para terminar, amigos, por su parte, el equipo de los Utah Jazz regresa a la casa esta noche para recibir a los de Atlanta. Nuestro equipo viene de jugar dos juegos de visita, de los cuales, bueno, le ganó a Minnesota y perdió con el equipo de Portland. Ah, pero también mañana sábado van a jugar aquí en Salt Lake City de locales y será contra los Rockets de Houston. Utah Jazz, amigos, sigue en séptimo lugar de la Conferencia del Oeste. Por cierto, el astro de nuestro equipo Utah Jazz, Rudy Gobert, le dio mucha tristeza al saber que no apareció en la lista para el juego de las estrellas de la NBA. Él esta mañana contó a los medios de comunicación que su madre le llamó llorando, algo muy duro para él, pues se sintió desairado por el All-Stars e incluso no pudo continuar con la prensa hablando. Gobert y su madre, amigos, no son los únicos que han reaccionado a este desaire, pues hasta la policía de Salt Lake City tuiteó su apoyo y criticó, pues, a quienes seleccionan a los jugadores para estos juegos. Fíjate, Juliana, que en esa entrevista esta mañana Rudy Gobert hasta lloró porque dice que se siente muy triste por el hecho que no lo hayan convocado al Juego de las Estrellas, que es todo sueño de un basquetbolista profesional. Su mamá también le llamó llorando, dijo que fue algo muy duro para él. Entonces, bueno, pues así las cosas. Pero bueno, antes de despedirme, Juliana, el día de ayer en mi reportaje de la cobertura de lo que fue el partido de la noche latina allá en el UBU, mira, ahí estamos viendo las imágenes de este grupo de baile que es boliviano. Yo comenté que era baile peruano, ¿verdad? Y no es así, es baile boliviano. Es, de hecho, este baile se llama, o danza, se llama Tincú, ¿verdad? Que es original de Bolivia, así es que mil disculpas a los amigos bolivianos y un saludo para ellos. Y bueno, pues ya que por ahí en las redes sociales estaban diciendo de que no, que era boliviano, pues, muy bonito el vestuario y el baile y todo, ¿no? Pero son algo semejantes, por eso yo me confundí con los bailes peruanos. Igual muy bonito y gracias por la aclaración. Un saludo para nuestros televidentes de Bolivia también. Bueno, y antes de despedirnos, como siempre, le queremos agradecer a nuestros televidentes por su sintonía y esta vez le invitamos al preestreno de la comedia Is It Not Romantic. Así es, amigos, para poder disfrutar de esta historia llena de divertidas situaciones, ¿verdad? Solamente debe de concursar registrándose en la sección de concursos de nuestra página web. Es www.telemundoyuta.com y así de fácil puede participar para ganar boletos. Ya lo sabe, Juliana, y nuestra audiencia, que siempre tenemos regalos para ellos. Mucha gente se fue al circo, ¿no? En la semana. El circo, y este domingo tenemos un concierto también que muchos ganadores han tenido, del concierto de Yuridia. Ándale, el domingo por ahí nos vemos, claro. Bueno, así terminamos nuestra edición de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer para nosotros informarlo. Que tenga una feliz noche y de paso un buen fin de semana. Cuídense mucho y se viene más deporte con titulares en un momento.